ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ འདི གསྲ 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 esta sec primera sección que se la dio una introducción a lo que es el budismo pero si hay alguna pregunta dudas por favor pregunta. si hay preguntas y si no pues continuamos ah, ah. Eh, no solo es por, por por lo de los autores, ¿no? cuando los kadampas eh, había dicho yo thornakapel era, era eh, había sido también instructor del dalai lama o, o no era estaba? al revés fue fue al, fue al estudiante sí vale. y qué eh, porque estos también eran discípulos del Amazon Kappa, no o, o estaban todos muy próximos no A, Ah, de, me, me estás preguntando del autor de que era Jon eh, sí, Nankapel era discípulo del Dalai Lama y también leí el otro día que el Dalai Lama era bueno también estuvo de, con Lama amazon capa y, y luego has dicho que Druktur también no, no son, todos son un poco ¿Mm? de, de esa época o de Druk Tul Chibar me adam sama vasın dedi cırımcının gözü görürsün noldeyse sonra kuran diyor cırımcı mola verir tamam da lalamak ki gündüzdü de daha bundan daha güzeldi hani ya bundan daha nanka besan ama cırımcı söyver yine koğramam buyor köngül lama diyor gündüz diyor daha gündüzstan daha yonda sen zamanla verir dostu Sí, El autor del texto es, eh, es de la misma época que, que la Amazon Capa. En realidad, la Amazon Capa tuvo muchos discípulos, uno de ellos fue él. Lo que pasa es que, como eran tantos sus discípulos para ubicarlo un poquito más, ser más precisos, por eso dijo además discípulo de Gendun Ruk, que, era, que era el primer, eh, él fue el, Dalai, el primer Dalai Lama, por eso para ubicarlo más. Pero um, son contemporáneos de Lama capa También se la mencionó lo de Kadampa. Entonces, cuando Lama capa surge, a ese movimiento sigue la misma línea de los carampas y como es un movimiento que renueva la Amazon Capa, por eso se le llama nuevos, la generación nueva, si quieres llamarla así. Y es también de la línea, seguidor de la Amazon Capa. Sí queda más claro.

El primer, la primera línea es una línea de alabanza en donde está pues alabando pues, a, todos aquellos que, a, a todos aquellos seres santos, aquellos seres que poseen esa gran compasión. Ante sus pies yo me, yo me postro a todos los seres de los, todos los tiempos que poseen estas cualidades, que voy por refugio, a, hago oh, postraciones. Y también de, de, esa, de ese gran amor, de aquellos que son fuente de ese gran amor, que poseen esa, esa gran cualidad, yo hago súplicas para seguir esas mismas, ese mismo ejemplo y, seguir esas mismas, y obtener esas mismas cualidades. Uh -huh. Por lo tanto, esta línea de homenaje está siendo, invocando tanto a su propio maestro como también a todos los, uh, todas las deidades, todos los yidams.

a lo que es eh, el, el, el eh, a, lo, a lo que es Maitreya, voy a decir, al linaje de las acciones extensas que va haciendo homenaje a Maitreya, a Sanga, a um, Vashubandu y a Vilokaquila Y también haciendo homenajes al linaje de la visión profunda, que es con Maitreya Nagayuna y el gran, gran erudito uh, Shantideva. Y también, a Ser, uh, también hace homenaje a Serlimpa a Tisha y a los, los tres... Uh, a, a, ¿Cómo se llama? Drontomba. Eh, y a los tres seguidores de este. Tres compañeros de este. Y está... Está haciendo esta alabanza de una manera muy poética, porque dice, dice, así como hablando de lo que es esa, de esa gran compasión, de ese gran amor, que va a ser como ese barco que te lleva por ese océano del samsara, es como un barco que te, que, del cual te sostiene, que te lleva, pero que además, para que ese barco vaya bien, Vaya moviéndose, necesita ir acompañado de las seis perfecciones, las cuatro maneras de acumular discípulos. Que lo, lo explica así: sería como estas perfecciones, estos cuatro puntos de acumular discípulos, sería como el viento que mueve la vela del barco y empuja hacia su destino, es lo que lo acompaña y lo que lo mueve. Además, también hace alabanzas a aquellos, a aquellos seres supremos que, que son como, de nuevo, como ese viento continuo que se esfuerza para llevarnos a través del océano del samsara, llevarnos hasta la isla de la omnisciencia. Entonces a todos esos seres santos que nos llevan, que nos dan esas instrucciones que nos llevan a ese, a ese destino, a la omnisciencia, hago alabanzas. Y es ahí cuando comienza, pues también hago alabanzas a, a los que mencioné, Maitreya, Sangha, Vashubandhu, Valoka um, Maitreya, Nagayuna Shantideva, Ser Limpa, Atisha, Rontompa y los tres que acompañan a Rontompa, y a, también a todo este linaje, to, yo hago alabanzas y postraciones aquellos que saben de barcos o de embarcaciones sabrán mejor que yo dice que será porque yo de eso no sé mucho que si tu embarcación tiene una vela y si sopla el viento ese barco va más rápido o no. Entonces dejándolo más claro, la vela, la vela sería las seis perfecciones, los cuatro maneras de acumular discípulos, esa sería la vela, y lo que el viento que va a soplar para que esa vela ayude a que ese barco se mueva más rápido es el esfuerzo que nosotros

Todo aquello que, aquello que también, aquellos seres que también nos acompañan para llevarnos a ese estado iluminado, que nos guían para alcanzar ese estado y ser capaz de beneficiar a los demás. Uh -huh. Y además también continúa haciendo alabanzas al Amazon Kappa porque fue uno de sus maestros. Uh -huh. 다 신다 chimbu lamshu 만데사바 nam mandesa wa chi no tongba ni ni du tawa ni wa tsongwa wa jana chimbu shaula kuja tsai es. Ta te gaji kharshi garza shinda Dice así, continúa la alabanza diciendo. Oh, no, bueno, uh, 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 uh. Dice al a Amazon Capa, bueno, bueno, viene más adelante, pero dice al Amazon Capa que es el conquistador, el segundo conquistador cuando aparece en esas épocas degeneradas. Um, mm, a, Ma a Manjushri también hago alabanzas. Y dice aquel que nos lleva por ese profundo camino espiritual de, que nos lleva a ese profundo camino espiritual y aquí hay una parte que dice es como esa, como esa carruaje que nos lleva por ese camino de cada de, por cada, cada camino y cuando dice la palabra cada cada camino

y cuando nos habla de cada uno del camino de la visión, del comportamiento se refiere a por un lado está ese, ese camino que en donde entran pues la escuela la visión de las escuelas como la Chitamatra la Mayamica y también las, la visión de las escuelas inferiores, ese es el camino de la visión. Y el del comportamiento se refiere a, 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 al método de siete puntos, causa y efectos, para alcanzar la mente de la bodichita, y también al método de intercambiarse uno por los demás para generar la mente de la bodichita. Nos guía por esos dos senderos. Hmm. использовать siangiei ngang ngėndēv 두고 the Шiang ʷᷫ� separatie Kinkexam to try to teach like the white전 моей méo mei saad 38 diā nɨvw olx pre 돼 ᵉᵋv we would pray to the Shricht gyō to practice the siege to avoid wrong 바 lay con pli ch인을ors lx̱ ̱cṯast to wish to be recording 근데 tei pazila zile inii dota ngaanii de satanta buu, inii do keilingi ngaa 더 ngaa 근데 dota 연구 inii tembali nyangu bango songrizi. Ode songbali tenii zongaa bata, jidang tanga mubu nazi jambayaan che inii zongaa mii sudi ota, jambayaan mii sudi tuji inii kyaa zongaa peini, che zaa kyaa Uh -huh. Y como también en la alabanza lo menciona, um, cuando el Buda aparece en la India, da a conocer sus enseñanzas, llega... Eh, pasa más allá de, de Nirvana y luego pues las enseñanzas del Buda llega un momento en que va pasando el tiempo y se va degenerando especialmente el aspecto de el, la visión filosófica que estaba que había propuesto el Buda en sus enseñanzas entonces la aparición de Nagayuna se vuelve esencial porque es el que vuelve a restablecer de manera correcta, la visión profunda de la enseñanza del Buda. Precisamente por eso se le, se le llama incluso a Nagarjuna como el segundo <coughs> Buda que aparece en tiempos degenerados en, en India, cuando las, la visión de las enseñanzas del Buda empieza a degenerarse. Luego en el Tíbet eh, tam, se da. Se, se dan las enseñanzas del budismo, empiezan a expandirse y también comienzan a, conforme va pasando el tiempo, empiezan a degenerarse la enseñanza del Buda en el Tíbet. En especial en relación a lo que es el sutra y el tantra. Empieza a haber una confusión porque llegaba un momento en el cual se creía que aquellos que practican el sutra no pueden practicar el tantra. Y aquellos que practican el Tantra no pueden seguir instrucciones del Sutra, se veían como opuestos, o si es el uno o si es el otro. Y es ahí cuando se da lugar la importancia que tiene el Amazon Capa, porque el Amazon Capa vuelve a clarificar la relación, clarifica lo que es el contexto del Sutra, lo que es el Tantra, y nos vuelve a hablar de la relación que existe entre Sutra y Tantra, que no son contradictorios. Además, también, y por eso aquí menciona que la Amazon Kappa alaba a al la Amazon Kappa y también vuelve a alabar a Manjushri, porque vuelve otra vez, la Amazon Kappa con inspiración de Manjushri vuelve otra vez a establecer la visión correcta de la realidad, de la visión de la realidad de las enseñanzas del Buda. Por eso se, se le llama así. Nagayuna se le considera el segundo Buda eh, en la India. Y a la capa se le llama el segundo Buda o el segundo conquistador, si quieren llamarle, segundo conquistador en la época degenerada del Tíbet. Por eso es que la importancia de esta alabanza que dice, alabando también a la capa el segundo conquistador en la época degenerada. Chö chö di no tsar res, Y bueno, con esto pues acaba lo que es la estrofa de alabanza. Chidang tang ji ki, yi ki chanda nying ji kaza. Chanda nying ji tsawa le chunga res, ya di kuchi chenpo shuji res. Kare sena, kyun ku se yun de, kyun de do ya ge, gyut sa sube de kare kukui wara sena. dobe, lo do kukui wara de tena, chamba di nying chambad nyingzi de yabuji yungwa la, ini su su ali kuwa la chashin do na, kuwa la yaa ini nginchundi yunggu yaw res. Su su kuwa nginchundi yungwaya ngani kari gu yaw rasa na, tsantili chabay chashin do gu yaw rase, tegi pina lankari mbya chambuji sungu yaw res. Chambi kaza, chambda,

Hay una, una pequeña línea que dice que es muy, muy importante porque nos está mostrando, de alguna manera, está mostrando todo lo que es el camino a recorrer. Y esta línea dice, de, de do, el, el amor y la compasión la, es la raíz de donde surge la, la budeidad, la mente de la iluminación. Es decir, que dice el hecho de que diga es la raíz de donde surge es el amor y la compasión tiene mucha importancia, porque estamos hablando de alcanzar ese estado perfecto, completo, libre de faltas. ¿Cuál es la causa raíz que va a dar lugar a ese estado perfecto y completo? Pues el amor y la compasión lo cual no tampoco está negando que, que no sea necesaria la visión de la vacuidad. por supuesto que hace falta que esto vaya acompañado de la visión de la vacuidad, la visión de la realidad, para alcanzar el estado de un buda. pero la causa raíz que da lugar a la Budeidad o a un bodhisattva es la, el amor y la compasión. Y luego, lo que va a dar lugar a que se genere ese amor y esa compasión es la renuncia. Lo que va a dar lugar a que, porque sin renuncia no se puede generar ese auténtico amor y esa compasión. Y lo que va a dar lugar a que se genere esa renuncia es dejar atrás ese apego, ese aferramiento a esta vida. Lo cual no significa que nos olvidemos de esta vida, no prestemos atención a ella, dejemos todas las cosas mundanas, no. Se refiere a no aferrarnos tanto, a no apegarnos tanto a las cuestiones de esta vida. Y es así como está encadenado una simple línea que es la raíz, es el amor y la compasión. Nos está mostrando todo ese camino que va a dar lugar, que hay que recorrer para que dé lugar a ese estado, de, a eso tan conocido por nosotros que es un bodhisattva y un estado de un Buda. Por ejemplo, todo aquello que es en relación a lo, las acciones correctas, lo que nos lleva a ese estado, es en relación también a esa champa taninje, es la la, la compasión. ¿Por qué? ¿Cómo es que va a surgir en relación a la compasión? Uh -huh. Y de hecho se dice, todo surge en base a esa compasión. Y entonces, dice la pregunta, ¿de dónde surge o cómo es que surge un oyente, un arahat? oyente y un araja realizador solitario. Uh -huh. Pues de dónde, es, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que va a dar lugar a que surjan los arajas, oyentes y realizadores solitarios? Pues es gracias a las enseñanzas del Buda. Uh -huh. A que siguen esas enseñanzas que dio el Buda. Uh -huh. Y entonces es gracias a la enseñanza que dio el Buda. ¿Y la enseñanza de que dio el Buda, qué fue lo que lo originó? ¿Qué dio lugar a que se diera? Uh, pues a que diera lugar a generar la bodhichita. Uh, los bodhisattvas. Uh,

Pues de qué va, de dónde parte el surgir de un bodhisattva? Pues por un lado requiere de tres aspectos que le van a dar lugar a un bodhisattva. Por un lado está esa gran compasión, por otro lado está una eh, mente de la, hay un estado similar a la mente de la bodhichita que va cultivando sin ser la auténtica, pero es similar y la visión correcta de la realidad. Uh -huh. Y lo que da lugar a estos tres aspectos que luego van a dar lugar a un bodhisattva estos tres, a su vez, la visión de la realidad, la visión de la vacuidad, surge también en relación a esa gran compasión. Y lo similar a esa mente de la bodichita que se, que se va a dar, que todavía no es la auténtica, pero es similar, también está en base o surge en base a esa gran compasión. Por lo tanto, todo es parte de esa gran compasión, por eso, se, por eso la importancia de la línea que dice la raíz de donde va a surgir. todo es de esa gran compasión. Mm -hmm. ah, y, y eso es parte de lo que de esas acciones iluminadas de un buda que se dé lugar a esa gran compasión que nos lleve a desarrollar esas, esas cualidades. Mm -hmm. Porque el que nosotros podamos desarrollar estas cualidades es gracias a esas acciones iluminadas del Buda. Y por lo tanto, lo que lo mueve también a, a estas acciones iluminadas es la gran compasión. Así que por donde quiera que queda, queramos verlo, parte o se origina de la gran compasión. Uh -huh. Y luego, eh, los textos en general están formados de esta manera. Primero, hay unas estrofas de alabanza y después lo que se le llama la estrofa de la promesa del autor, en el cual explica cuál es su objetivo de componer esta enseñanza. Y entonces ahí es donde también nos está explicando el autor, dice...

Sí, la entonces, viendo ya el, el origen de estas enseñanzas extremadamente coherentes, lúcidas, generar una, ver cómo estas son, estas enseñanzas son, ver el linaje de dónde provienen, que nos lleve a generar una, maravillarnos por estas enseñanzas. Y entonces... Tratar de escuchar ver la maravilla de estas enseñanzas, tratar de escucharlas con mucha atención, apreciando lo que lo afortunado que somos de, de escuchar estas enseñanzas y de seguir estas enseñanzas. <coughs>

Esta explicación acerca de adiestrar nuestra mente en el, en el vehículo superior con la finalidad de adiestrar nuestra mente para generar esa joya de la mente de la bodichita. Estas instrucciones se van a explicar en dos partes. Primero, ver la. Se va, se va a explicar la grandeza de linaje que tienen estas instrucciones. Este se sí va, va a explicar la historia, de dónde provienen estas instrucciones, para que nosotros generemos pues, ese respeto y admiración y el deseo de seguir estas instrucciones. Y luego, mmm, y luego la segunda parte ya es la explicación del significado real. De lo que el, de el lo que el conquistador enseñó lo que el buda enseñó a través de estas instrucciones instrucciones que son como una joya. ¿Mm? sus son e. ah. oh. vale la primera parte que nos va a hablar de la grandeza de estas instrucciones explicándonos el, la historia que dieron lugar a ellas para generar respeto por ellas se divide en dos partes. Mm -hmm. <coughs> No, estoy en ello. Estoy. Entonces dice: Voy a explicar el tumor, eh, la explicación común de la grandeza de estas instrucciones, su historia, de, de dónde provienen, para que generemos respeto por estas enseñanzas, por el origen de estas enseñanzas. Y el punto número dos es para generar, eh, para generar ese respeto por estas enseñanzas, por quererlas seguir, entonces voy a explicar también la explicación específica o poco común de estas enseñanzas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, para que les quede más claro, esto es igual que cuando estudiamos el Lambrin. si ¿Sí recuerdan? Cuando, cuando estudiamos el Lambrin, los encabezados, el primer encabezado es la, eh, la grandeza, la explicación de la grandeza del autor para que veamos el, el origen de estas enseñanzas. Y el punto número dos es la... El, la la grandeza de estas enseñanzas para generar respeto por esas instrucciones, por esas enseñanzas. Pues aquí es lo mismo, van en la misma línea, nos va a explicar el, el origen de estas enseñanzas a través de la historia de cómo se dio lugar para generar respeto por ellas y también la grandeza que tienen estas enseñanzas para generar también ese respeto por, por estas instrucciones. Mm -hmm. Nobchoon <coughs> 그 te laliyan chitabayi na, yandag wazobayi san jayi na, tamba pama chayi, maa mingang gyuyi yunggayi bachayi chigila duks <coughs> laliyan tarayi na, na tondayi dhuyayayawarayis. De baza layi, diwa mingi, jayi di duks laliyan 다 dhuyayayawarayi na, taa tondayi dhuyayayawarayis. O di, taa, chiyo Y esto tiene su, su importancia, de que los el texto, los textos en general, que comiencen hablándonos de su origen, es, es porque cuando nosotros vemos cómo proviene de un linaje interrumpido, cuando vemos cuál es el origen, la fuente de estas enseñanzas, cuando uno sigue estas enseñanzas, las estudia, las practica, pues entonces puede lograr ese estado iluminado, porque hay, 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 una, hay un linaje que está sosteniendo estas instrucciones. Por eso se va hacia atrás, ¿de dónde provienen? Porque si nosotros siguiéramos unas instrucciones que no tienen un linaje hacia atrás, que no tienen una fuente hacia atrás a la que podamos recurrir, entonces aunque las estudiemos, aunque las practiquemos pues no nos van a llevar a, a la meta que estamos buscando mm -hmm. por eso la importancia de buscar el origen de ver la procedencia de estas enseñanzas para asegurarnos que son las enseñanzas que nos van a llevar a algo que nos van a llevar a conseguir la meta que buscamos mm -hmm.

al valor de estas instrucciones, pues vamos a ver el, el, la historia de dónde proceden estas instrucciones, el origen de estas, y entonces el texto en sí dice la esencia de esta de este néctar de instrucciones secretas es transmitido desde el maestro Serlimpa. Uh -huh. N limitama kantechi na ma yo en sharing qant Blaq chairs et qir ya want Bazoba Sangerka itiyu u tihalti a qido g'z Qolog riilata asom u kardze dabajat El dante wqidu kasedabid N nga töintzin viz, dive ni lleva ar kitza e va amci y'uz haq basi tser Guru s

Provienen estas enseñanzas de ser limpa. Ahora, estas enseñanzas de ser limpa, viendo todavía más allá su origen, dice, pues en general, estas enseñanzas <laughs> es una, recole una recolección, una, um, se, ha juntado, se han todas esas enseñanzas del Buda, que se dice que son una colección de 84 mil enseñanzas, todas ellas están condensadas aquí, provienen, su, su origen proviene de estas enseñanzas del Buda, o también diciéndole de, de otra palabra, con otras palabras, de las tres giros de la rueda del Dharma, todas esas enseñanzas están, con, están condensadas aquí, provienen de ahí. También dice... Uh -huh. también eh, dice todo lo que todo lo que nos son es una explicación acerca también de lo la, está hablando de la visión profunda en el cual nos dice esa visión de que equivocada de aferrarse a una identidad pero con, con esta enseñanza, esta explicación es para terminar con ese aferramiento equivocado a la identidad. Eso por un lado. Y por otro lado, nos habla de las acciones extensas diciendo que es para que nosotros nos adiestremos en ese camino que nos lleva a trabajar con la intención de tomar la responsabilidad de beneficiar a otros. Y... Estas enseñanzas en las cuales pues eh, son enseñanzas en las cuales pues también están los, los, los dos vehículos, por un lado si, siguiendo el, eh, el vehículo de los oyentes y real, realizadores solitarios y que, que están condensadas en las tres cestas. Y más allá todavía, siguiendo el vehículo de Supremo, el vehículo Mahayana, que está contemplando a su vez la ley de causa y efecto. Y que también son las palabras condensadas que también nos hablan del vehículo superior, tanto del Sutra como del Tantra. 베제노마 게셰도 주 만부지마 다네 다 과하라 시셰 브레스 너 드네 이니 다 주문 저지신도 콜로 받아 숨 산제 숨 셔리 이니 저제드 되는 거린 요라스니 니 삼모토 주도 자신 주주 삼모토 주디 다 뒤진 팀에 니가게 도스마 염슬레서 다 내가 시야지 셰브레스 다 자신 주주 세스는 이니 Ahora, dice que es si la. Sí, sí, si lo ponemos, ¿no? la explicación es muy extensa, pero si lo ponemos en pocas palabras para que nosotros pues apreciemos el origen de estas enseñanzas, es así. La colección de las 84.000 enseñanzas que dio el Buda, de ahí provienen. De los, o en otras palabras, de los tres giros de enseñanzas, los tres giros de la rueda del Dharma, de ahí provienen estas enseñanzas. Y las, la colección de 84.000 o también los tres giros de la rueda del Dharma los podemos condensar de la siguiente manera, en dos que es la visión extensa, perdón, las acciones extensas y la visión profunda. La visión profunda es algo que comparte tanto el vehículo, es decir, algo que lleva a cabo tanto el vehículo inferior como también el vehículo superior. Las acciones extensas, que se refiere al desarrollo de la mente de la iluminación de la bodichita, eso es algo pe, eh, peculiar para el vehículo o único para el vehículo Majayana, para el vehículo superior. Pues todas estas enseñanzas comprenden todas estas todo lo que hemos explicado están comprendidas o, en estas enseñanzas o de ahí provienen estas enseñanzas. <coughs> Lo que nos quiere decir el autor es que para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, ese estado, pues necesitamos practicar los dos tanto la visión profunda como las acciones extensas. Si el, la, lo que aspiramos o nuestro objetivo es únicamente salir del samsara, entonces solo se lleva a cabo la parte de la visión profunda. Resumen. Uh -huh. oh.

Lo que además dice, ahora, para aquellos que quieren seguir las enseñanzas del vehículo Mahayana, dice: todas las enseñanzas del Buda, del, de, del conquistador, es para, es para desarrollar la mente del despertar, la mente de la bodichita. Y están en lo que se llama en los, en los tres sistemas llevados a cabo por los grandes pioneros. Y ahora, esos tres sistemas que nos está hablando son el de las visiones profundas, el de las acciones extrens, extensas y el de las... El, ¿Cómo puedo llamarla? El, el linaje... Um, intenso... El, el linaje poderoso podemos llamarle. Seguro que habrá un mejor nombre. El linaje de, eh, de, que, que indica fuerza, rapidez, poder. Mm. 러진 주주스 기어스 로만 투무셔스 냠년 칠럽 주스 어디스 기어스 양갸게라 너 짱버셔스노 러진 주주스 로마 다마 도 도만 르마셔스노 냠년 칠럽 주스 아무 주베 소신나는 자 하시지 주버드레스 어떻게 시거스 요소소 가서 노소소 Entonces, es lo que en pocas palabras lo que llamamos como El sistema del, del sutra que va de la acción profunda, visión extensa, y el otro linaje que le podemos llamar linaje poderoso, el linaje no sé, que lleva fu fuerza, rapidez, está también dentro del contexto del sutra y de hecho está eh, representado en el campo de méritos. Por la imagen de Manjushri. Si recuerdan, en el campo de méritos hay una línea que está todos con la imagen de Manjushri seguida. es este está estar re refiriéndose a este linaje poderoso. Rápido. Ah, te que,

es algo hablando de estas enseñanzas las como también comenzó al principio es como un néctar un néctar de espiritual sagrado que nos va a llevar más allá más allá de la miseria es decir que nos va a llevar al estado de la liberación al nirvana que va a ser este es un néctar porque nos va a llevar a poder destruir los 84.000 eh, emociones negativas o engaños, y también nos va a sacar del, cuando dicen llevarnos más allá de la miseria, sacar no, significa a dejar de experimentar pues, el nacer, el envejecer, el enfermar y el morir. Por eso dice, se refiere a estas enseñanzas como si fuera un néctar mm -hmm. que nos lleva a ese estado de inmortalidad, ya no vamos a ser sujetos de a nacer, envejecer, morir, enfermar, etcétera. Mm -hmm. mm -hmm. Y por eso estas son las son se dice, son unos consejos principalmente por eso es que son unos consejos extremadamente sagrados. Mm -hmm.

Hablamos de néctar, se le, se le llama, en, se le da el nombre de, en sánscrito de am, amrita, am, amrita. Y este se refiere a un néctar de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque es un néctar que te va a llevar más allá de la existencia cíclica. Entonces va a estar más allá del morir, envejecer, etc. Y... ¿qué más? Um, え、だからね、で、それで、あ、たんびんディセ、ラブサー、メンバーバ。お、てしよん。ラサー。うん。だで、ペで、メンバーメソケベ、メンジョチケベ、メンバーシップにディセヘベ、ね。うん。ではで、もうそうね。え、て oh, Nini o 가다 나와 siwe <coughs> tumile koman tewa che mwe kyaa te nang tsuwa da rabdu gyubwa di bina da men khajele te kasa tsuwa sobe tukdugi, tukdaani, 야 kiawa chingita da yaa ten doba chewe chide tsimansi yaa menji chuya yusari. O te nang si shereji pori

Está diciendo que, como lo que es el néctar, para poder apreciar lo que, lo que es este néctar, dice: es como si fuera um, como si existiera un médico que conoce esa medicina perfecta, adecuada, que te va a um, liberar de la enfermedad, que te va a liberar del contagio de la enfermedad. Y en este caso estamos hablando de esa medicina, ese néctar que te va a liberar de la enfermedad, del envejecer, del morir, que te va a llevar a un estado más allá de eso, fuera de eso. Y esta, este néctar del cual estamos hablando es, es esas instrucciones que tienen que seguir tanto realizadores solitarios, oyentes, y bodhisattvas para liberarse de, de ese estado de, que va más allá de la muerte, liberarse, liberarse de la muerte, de la enfermedad, ir más allá de ello. Lo cual en concreto se está refiriendo a seguir esas enseñanzas de la visión correcta de la realidad, a desarrollar la visión correcta y por eso menciona aquí seguir las instrucciones, del sutra de la perfección de la sabiduría mm. porque eso es lo que te va a, a llevar a ese estado de no más muerte de no estar sujeto a la muerte mm. Nyingzi da molom onda, samay laya dangi, o tunzu kizi mabu sazi, niyo res. Da kajin chugi usun, qazaxan mutagi usun, gadi lamda da tani, da kowe kizi le mabu sotungi tuzidi res, digi res. Yino ya chanju sunba tazan dangi, ino milamda, samshindi kioa tunzu mabu sotugu res, oda mabu sotugu ma, da chanju En otras palabras, se le llama instrucciones que son como un néctar porque néctar sería como, como aquello que te... como una sustancia que te libera de la muerte. Y entonces estas enseñanzas, dicen, son como ese néctar que te libera de la muerte porque siguiéndolas... Tú puedes liberarte del samsara. Y cuando tú te liberes del samsara, te estás liberando también del morir, o del envejecer, del enfermar. Por lo tanto, estas instrucciones te llevan a estar libre de ser sujeto de la muerte. Por eso se le describen como un néctar. Pero además, todavía más allá, si también. Por lo tanto, hasta aquí se está refiriendo a seguir las instrucciones de la visión profunda. Pero todavía puedes ir más allá, porque los bodhisattvas, desarrollando esa compasión, desarrollando esa, esa oración, ese deseo que buscan alcanzar la iluminación, entonces no solo buscan pasar a ese estado más allá del... De, de la muerte, sino buscan alcanzar un estado que los lleve a la budeidad. Y para eso, pues, está hablando de las acciones extensas, de ese linaje que los lleva a desarrollar ese, esa, esa mente de la bodichita que los va a llevar a alcanzar la budeidad. Así que hemos estado hablando muchísimo de... De néctar, sí, 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 sí. néctar. Sí, 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 sí. ¿Qué entienden por néctar? Tengo que repetir lo que ha dicho Gesla, porque ¿qué voy a decir si no? ¿Qué el, el, <laughs> el, no, no, hace, no, no hace falta. ¿No hace falta? No, no Gesela no. no. Pues el. El néctar, bueno, yo lo, lo entiendo, cuando oye néctar, bueno, venden néctar de fruta y todo eso en Mercadona, pero no, aquí es... Mercadona, <laughs> y néctar, son guillos resa. A la esencia de algo, ¿no? En general lo entendemos sí. con la esencia de algo y en el contexto de las enseñanzas es como un antídoto para, para los venenos de cualquier tipo de veneno y por no decir lo mismo que ha dicho que es la que lo que él ha dicho es lo mejor sí, la, lo de Gessela dice no hace falta si dulce la una Reza. samlo por reza ni de ni de tonta que de tanta de chawa mayinpa tan

kichichi yorwa, no te mewa songi ti taa tungni tobe, tawaad resi yor resi taa yandi, tukduwa pashiya weena, tuzi yorwa, <laughs> ngon tuzi, te mewa songi ti. Taa, te zangini, zhigirba yasana, kiong kusa yondi gundi reba, te zangini zhigirba resi. Ya, chonjuusimba, nyingzi taa moluwa,

Bueno, lo de néctar, utilizando la palabra en sánscrito que es am amrita, eso se refiere a lo que eh, inmortalidad, a la inmortalidad. Entonces lo comparan con, con el néctar, están hablando del como néctar en el sentido de inmortal, lo que te da la inmortalidad. Eso significa que gracias a estas instrucciones nos da la inmortalidad en el sentido de que en el sentido de que ya no nacemos en el samsara por la fuerza del karma y de los engaños. Nos liberamos del karma, nos liberamos de los engaños, entonces ya no ya no nacemos por la fuerza del karma y los engaños. Y para conseguirlo, para con, conseguir liberarnos de ellos y ya no renacer por la fuerza del karma y los engaños, pues necesitamos de la visión de la vacuidad, la visión profunda que se refiere al desarrollo de la visión de la vacuidad. Pero, ¿qué pasa con los...? Bueno, sabemos que eliminar eh, los engaños, el karma, no es suficiente para alcanzar el estado de un Buda. No es suficiente. Y además también se sabe que los bodhisattvas, por la fuerza de sus acciones no contaminadas y por la fuerza de su oración, pueden volver, aunque están en el samsara y nacen dentro del samsara, ya es por la fuerza de su ya, ya no es por, por acciones contaminadas de hecho es por la fuerza de sus oraciones por, para beneficiar a los seres que pueden volver a renacer pero ya están libres también de, de, de ese renacimiento con, continuo del carmen los engaños es para el beneficio de ellos y de hecho se dice ya en, el, en, la, en la primera tierra, ya se cumple su oración de volver a nacer dentro del samsara para, para, el, para beneficiar. Entonces, lo que lleva a un bodhisattva a, a, a renacer, pero ya no por la fuerza del carmen los engaños, sino por la fuerza de su oración, es la bodichita Y entonces, la, la bodichita claro, para poder llegar a ese primer nivel, esa primera tierra necesita de la visión de la vacuidad, por eso sigue siendo ese néctar de la visión de la vacuidad. Pero la bodichita se convierte ahora en una joya de la mente de la bodichita que está libre de... Hay inmortalidad porque ya no está movido por el Carmen los Engaños, pero es ese deseo de poder beneficiar lo que lo lleva a renacer. Así que, en otras palabras, cuando hablamos del néctar, en el sentido de aquello que es el néctar de la inmortalidad, podemos ver un aspecto que es el néctar de la inmortalidad en el sentido de que ya no se vuelve a nacer por la fuerza del karma y los engaños. Y eso lo conseguimos desarrollando la visión de la vacuidad. Cuando uno desarrolla esa visión, entonces ya no se nace en el samsara por karma ni por engaños. Ahora, en el caso de los bodhisattvas, que por su gran compasión y por la fuerza de su oración buscan renacer en el samsara, es... Pero ya no están renaciendo tampoco por, por karma y por engaño, sino por, por otro sentido, por su compasión y por su oración. Y eso que los lleva a renacer ahí es la mente de la bodichita, pero siguen estando libres de, de, de la muerte por el karma y los engaños. Por lo tanto, sigue siendo un néctar de inmortalidad. ¿Queda más claro así el término néctar?

No! <laughs> Está muy chulo estos peluches, los míos.